Vale. Hello everybody and welcome back. So this video is actually aimed for GCSE and A level again. I've actually come to this little town to visit one of my friends who's actually from London, and I thought this would be quite interesting because she's living in una casa cueva en un pueblo que se llama Chinchilla en Albacete. Si ves por aquí, es una cueva y pues vamos a ver lo que tiene dentro. Mira ahí qué chulo, que tiene ahí para hacer pues brasas. Carnes, brasas, sí. Vamos a tocar, a ver lo que sí está. Hi there. Hola. Hello, welcome. Gracias. Esta es Alex. Hello, nice to meet you. Ok, Alex, que estamos haciendo un video para los que están haciendo GCSE y A-Level, así que si podrías hablar en español. Perfecto. Para enseñarles un poquito tu casa. Vale, sin problemas. Okay, pues bienvenido. Ok. Pasa. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Alex? Pues llevo viviendo en el pueblo un año. Un año y dos meses. Y la verdad es que nos encanta. Nos encanta este estilo de vida tan sencilla. ¿Sí? ¿Y con quién vives? Yo vivo con mi novio, se llama Luis, y trabaja en Albacete, que vale. Es una ciudad 10 minutos desde aquí. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre vivir aquí o en la ciudad grande? Pues aquí tienes mucha tranquilidad. Aquí no hay tanto tráfico. En el pueblo se conoce todo el mundo. Puedes comprar tu fruta y tus verduras allí en la frutería. Y además tener una buena conversación. Y además, pues la casa, como ves, no puede tener una así en la ciudad. Okay. Muy bien. ¿Nos puedes mostrar un poquito? Por supuesto. Las partes de la casa. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué zona es esta? ¿Es? Pues, como ves, eso es donde empieza la cueva. Aquí es la parte nueva, la cocina, y luego, pues aquí, pues para comer, comedor pequeño, pues empiece. ¡Qué bonito! Sí, la cueva. Y si vienes aquí, pues tenemos dos habitaciones que entra a la cueva. ¡Una cueva! ¡Qué emoción! Esta parte tiene más que 200 años y las primeras personas que vivían aquí eran los gitanos. Ah, que gitanos. Sí, siempre se movía entre un pueblo a otro. Y era la gente más pobre, pues ellos buscaban sus casas en un sitio donde en el invierno, pues se daba mucho calor. Y el verano, pues, fresquito. Ah, muy bien. Pero a mí me gustaría vivir aquí muchísimo porque no tiene nada de pobre esto. Esto para mí es algo así como vivir en otra época. Me encanta, me encanta. Es muy diferente. Sí, pues sí, ven, sí. Si te gusta esto, te voy a enseñar la otra habitación, que es bastante especial. Ok. A ver. Vamos. Aquí el salón, tienes la chimenea, pues perfecto por la noche porque a veces hace frío por la noche. Sí, sí. ¿Y haces brasas, así cosas de comer ahí? Sí, todo a la plancha, todo en el lumbre y sabe riquísimo. Okay. Pues un día hay que invitarme. Hay que, sí, cuando queréis. I'm just imposing. Just invite myself along. Y aquí, wow, qué chulo, qué bonito esto. Pues, como ves, es muy especial. ¿Tú duermes aquí, Alex? Sí, eso es la habitación donde dormimos aquí. Eso es la habitación principal. Dormimos aquí tenemos la bañera. Wow. Y la verdad es que es un espacio precioso. Es que es muy bonito, sí. No tendremos que mudarnos aquí a vivir esta vida, que no he visto otra cosa similar. Es simplemente precioso.
Y Alex, ¿crees que vas a quedar a vivir aquí en España o te gustaría volver a Inglaterra? Oh, es que como tengo la vida tan completa aquí, Sí. me veo muy difícil volver a Inglaterra. No, a Sí. mí me encanta España. ¿Y no lo echas de menos? Pues sí, claro, echaré mucho de menos mi familia, pero Sí. los vuelos, pues con Ryanair y EasyJet, pues son más Eso baratos también es verdad. y está bien. ¿Y con qué frecuencia vuelves tú a casa? Pues puede ser 3 o 4 veces al año, ¿Sí? depende. Claro, a veces en ocasiones especiales, pues vuelvo más a menudo, pero sí, normalmente 3 o 4 veces, una semanita, 2 semanas. Muy ¿Y bien. qué es lo que más te gusta de la cultura española? Ay, tiene que ser la comida, la naturaleza y la comida. Me encanta cómo la gente le gusta salir Sí, y sí, sí. caminar o Sí, sí, hacer sus sí. deportes Sí, sí, fuera. Y sí. como hace mucho sol, Sí. es perfecto. Estaba diciendo eso a Jesús el otro día, ¿no? Que aquí la gente vive muchísimo más ahí al aire libre. En Sí. casa somos más de dentro. Vivimos mucho en casa, en nuestros sofás. Eso tiene algo que ver con el clima, Eso digo yo. también, eso también. Hombre, Y claro. hay una suerte viviendo aquí porque podemos disfrutar de eso. Y pues nada, que ¿alguna otra cosa que te gustaría añadir sobre pues la vida aquí en España? Sí, pues sí, la vida aquí en España se puede vivir muy bien. La gente es muy abierta, la comida riquísima, sobre todo muy variada, como muchas cosas distintas. España tiene muchos secretos, como este pueblo, es un pueblo precioso, Sí. lleno de casa-cuevas. Y Sí. si quieres buscar la cultura, sobre todo, hay que buscarlo en los pueblos pequeños de España. Eso, Eso pues. es donde sale la cultura. Sí. Y Alex, ¿en qué trabajas aquí? ¿En qué haces? Ahora mismo estoy Sí. haciendo teatro y cuentacuentos Ah, para qué. niños. Y la verdad es una suerte porque a mí me encanta trabajar con niños y además es un trabajo muy creativo. Te puede pasarlo muy bien Sí, también sí, y sí, sí. genial. Pues nada, muchísimas gracias, Alex, por tu De tiempo nada. y ya te veré pronto. Sí. And that's English.